Este programa cuenta con el financiamiento del Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Consejo Regional de Coquimbo. Aquí estamos con nuestra amiga Anabel después de tantos años. Me acuerdo cuando recién partimos con el canal hace como 15 años, te hicimos algunas notas de partida como asistente social en ese tiempo, hoy día trabajadora social. Del hospital, que hacías otras labores y sigue en esta pega donde hay que tener tanta energía, porque realmente el hospital llega a todo, Anabel, ¿no es cierto? ¿Cuántos años llevas aquí ya? Yo entré un 15 de marzo del 2002, llevo 18 años ya acá. 18 años, uh-huh. Que han pasado volando, mi imagino. Volando, sí. Claro. Uno se da... Te coloca a pensar en realidad que han pasado varios años ya, sí. Uno no se da ni cuenta. Uno se da cuenta en realidad cuando ve a los hijos de los funcionarios, que están grandes, y uno dice, no estaré vieja. No, ellos están grandes. Claro. ¿La pega tuya de ese tiempo era para la asistente social interna de los funcionarios? Era mixta, digamos. Ah, trabajaba tanto con los funcionarios como con los usuarios. Perfecto. Ya perfecto. Veíamos con los usuarios todo lo que, especialmente lo que veíamos con ustedes, lo que era calificación, claro. O había algún programa, alguna difusión con el consejo consultivo. Claro. Y con los funcionarios en el tema de bienestar y actividades que se hacen desde acá del establecimiento. Sí, dentro del bienestar es lo habitual, ¿no es cierto? Que, que los funcionarios tengan todo lo que sea necesario posible dentro de esto. Pero también las actividades culturales que tú llevas dentro del hospital, porque esa es un gran tema. Tener esa área dentro del hospital donde ustedes tienen una pega terrible porque están tratando con personas, cuidándoles la salud, la gente de repente es mal genio, trata mal, hay que tener paciencia. Hacer esas actividades culturales, te hemos visto cantar en grupos de teatro del hospital, que además ganaron algunos premios, me acuerdo perfecto yo, el grupo folclórico. Sí. ¿Cómo va eso hoy día? ¿En qué estamos? Bueno, la parte cultural es algo que es un lineamiento que viene desde Bienestar, desde el Servicio de Salud Coquimbo. Perfecto. Yo creo que somos uno de los pocos servicios que han mantenido ese tipo de actividades. Sí. Al menos los encuentros folclóricos se hacen todos los años, excepto este año, claro, por la pandemia. Claro. Pero se van haciendo todos los años, nos juntamos los nueve hospitales más la dirección del servicio a hacer estas actividades, tanto para teatro como para folclore. Correcto. Y además también se hacen actividades del orden deportivo, que son las olimpiadas también regionales. Claro. Digamos, son esas tres líneas que tiene, digamos, el bienestar, que es algo súper bueno para los funcionarios, porque una, que nos afianzamos mucho más en las relaciones entre nosotros mismos acá como en establecimiento, y además conocemos a nuestros colegas de los otros hospitales y vamos compartiendo, que eso es bueno. Eso es muy interesante, sobre todo en la estresante pega que hay aquí. Uh-huh. Ahora, lamentamos, sí, pues justamente por el tema de la pandemia, las cosas han cambiado este año, lamentable. Pero ¿cómo lo hacen? Igual ustedes se conectan, por ejemplo, en el grupo de teatro no solamente hay ensayos de obra, me imagino que a alguien también se le ocurre guiones, se le ocurren historias, ¿están en contacto vía Zoom de alguna manera? ¿O no? Yo creo que en este momento ha sido difícil todo ese proceso, digamos. Sí, se echa de menos el asunto de estar juntándose, por ejemplo, nosotros en folclore, porque yo me llevo más con folclore que con teatro. Esa cosa de juntarse, de armar la obra, de pelear, que porque no llegan a los ensayos, todo. Entonces, todo ese proceso de antes, todas las peleas que vienen antes para que después presentarle y que nos salga, que quedemos como todos conformes, es rica esa sensación. Pero lamentablemente este año no. Pero en cuanto para elegir la obra, muchas veces hemos tenido profesores, tanto en el teatro como en folclore, pero igual se tienen como ideas preconcebidas de qué es lo que queremos y se los presentamos a ellos para ver qué nos pueden ayudar, digamos, a hacer la propuesta. Pero generalmente en folclore nosotros vamos inventando nosotros mismos, vamos viendo otros videos, empezamos a recopilar por aquí, por allá y vamos armando algo. Eso es muy interesante justamente para lo que tú dices. Los desestresa del trabajo de la salud, que es un trabajo donde ustedes tienen que trabajar ser humano con ser humano. Uh-huh. Es diferente de alguien que está trabajando en una minera porque está sacando piedra de una montaña, digamos. Claro. O un contador que está encerrado ahí con su número. Uh-huh. Ustedes están en constante trato con los seres humanos que entran y salen. Muchas veces están enfermos. Yo me imagino, ¿cómo se integran los médicos en esto?
los que están en urgencia, los que están más estresados, ¿se integran a los grupos folclóricos y a todo? No todos. No todos. Un año que, digamos, en el grupo de teatro participaron eran casi todos médicos. Ya. Pero al año siguiente como que no se pudieron juntar todos, entonces se fueron cambiando. Digamos, el teatro ha sido como el grupo más cambiante, digamos. Ha pasado por distintas personas, que han sido tres, han sido un grupo más grande. Folclore, nosotros ya tenemos como un grupo ya más afiatado y como lamentablemente igual son pocos cupos que nos dan cuando viajamos. Claro. Entonces no así integrar más personas es un poco complicado. Tratamos de hacerlo, pero es con menos, digamos, capacidad de que ingresen a alguien nuevo, digamos, casi siempre somos los mismos. En cuanto a los médicos, a la gente, es decir, a veces se les invita, no todos participan, porque a veces no todos les gusta, no o les da vergüenza presentarse, pero hay que tratar de salir. Yo tampoco, yo soy vergonzosa también, pero a veces me como que me escondo hasta para las fotos, para todas las cosas, pero igual uno trata de entregar el... Sacas tu talento. Claro, sí. Hay que aprovechar los talentos que uno tiene, ¿no es cierto? Sí, pues si teníamos cantando, yo me acuerdo perfecto, en una cuenta pública donde tú le cantaste, estaba el director, el doctor Valdivieso en ese momento, y fue muy agradable, porque de hecho todos los números que uno habla, o la cosa que uno espera, y los enfermos, y la cosa, y las medicinas que llegan, escuchar música es relajante. Me acuerdo también que hubo un médico que era pianista, ¿te acuerdas tú? Sí, como flaquito, bien delgadito. Sí, el doctor González. Y no teníamos idea cuando lo vemos en un escenario con un tremendo pianista que vino, chileno, que está radicado en Europa, vino a Los Vilos y él ahí le acompañó con Alejandro Cortés. Me acuerdo perfecto que te cantaron juntos, Alejandro. Alejandro, mi primo también. Tu primo que toca la guitarra. Claro. Que nosotros lo queremos tanto, un chiquillo tremendo talento. Bueno. Anabel, ¿cómo ha sido este año? ¿Sí ha sido complicado en el tema interno? ¿Ha habido muchos problemas de los funcionarios? ¿Han estado muy estresados este año? ¿Necesitan algo para apoyarlos, desestresarlos justamente? Es que yo creo que veníamos ya de un proceso bien difícil en cuanto a cómo la gente nos veía, digamos. Pasamos como una temporada muy negra como establecimiento. Tratamos de salir, pero digamos con todo este asunto de primero octubre, que fue difícil por toda la contingencia social, después ahora con este asunto de la pandemia, a pesar de que nos han llegado, digamos, apoyos en recursos humanos, igual es estresante el trabajo en sí, especialmente para las áreas que tienen directa trato con los usuarios, como es urgencia, que es, digamos, como nuestra primera ventana, que si bien muchas veces la gente no entiende que hay tiempos de espera, lamentablemente. Entonces, uno no puede hacer más que eso, digamos. Exactamente. Claro, los problemas van ahí, o cosas, o no sé, o la misma medicina, que también están con pacientes, que están contagiados, entonces igual tienen que tener las medidas suficientes, y a veces muchas veces los familiares tampoco entienden que no pueden estar ahí con ellos, entonces se crean como este tipo de conflictos que igual son importantes. Hoy día tú estás a cargo del personal de la oficina de personal. Ahí tienes que hacer aplicar los turnos, los trabajos, teletrabajo, los turnos presenciales, que ha sido bien complicado también porque la gente tampoco comprende mucho eso, no lo entiende mucho. Vamos a tener que aprender a vivir así, ¿eh? Sí, es difícil en todo caso, es difícil. Porque yo conversaba con una amiga que es profesora y me decía, al final yo trabajo más en la casa que en lo que trabajaba en la escuela. Dijo, como mucho más. Mi hermana también me dice lo mismo, que ella como que se siente que trabaja mucho más en teletrabajo que lo que trabajaba presencial. Como que no hay horario. Sí. Claro, los niños también dicen lo mismo. Están todo el día como metidos en el computador, haciendo las tareas. Vamos a tener que aprender a organizarnos, ¿cierto? Sí. Sí, porque esto viene para largo en realidad. Sí, viene para largo. Se lo han dicho varias personas. Más nuestra región, que está como que empezamos muy tarde, entonces por ejemplo Santiago, que va diciendo como paso a paso van saliendo de poco, nosotros como que estamos en el pic de todo el contagio. Exacto. Porque cada vez, si nos vamos viendo cada día, como que van saliendo más contagiados. Y más en la Serena, Coquimbo, Valle, que son las regiones más grandes de nuestra región, digamos, los casos son muy grandes. Y esta región tiene bien separadas las comunas una de otra, claro.
Significa entonces que la carretera, el tránsito, la gente que transita por la carretera ha ido llevando, lamentablemente ha ido repartiendo. Pero si nos damos cuenta nomás a veces es ver a Carlos Filo que el fin de semana uno sale y hay mucha gente. Hay mucha gente, sí. No sé cómo, y gente que uno mira y dice, esta gente no es de acá. Entonces, hay gente que ha entrado a lo mejor a comprar al farmacia, al supermercado, claro, a comer y claro. Entonces, y lamentablemente no todos andan con las precauciones. En otros momentos nos encantaría que llegaran, ¿eh? Como turistas, ¿no es cierto? Claro, pues. En otras circunstancias nosotros le abrimos los brazos, claro, vente, claro, nomás, porque nos dejan, sí, pues nos dejan ganancia económica y todo, exacto, el asunto, pero en estos momentos no es muy recomendable. Sí, en estos días sí. Bueno, esperamos entonces tener al grupo folclórico, al grupo teatro, los deportes funcionando pronto. ¿Tienen alguna esperanza ustedes ya de octubre, noviembre, por ejemplo, tener alguna actividad? Yo creo que va a ser difícil al menos este año. Este año yo lo veo muy complicado. Ya. Una, porque con todo este asunto de la pandemia hay mucha gente que tiene pendientes sus vacaciones. Tenemos que ver ese proceso, cómo lo vamos a hacer. Claro. Entonces, actividades propiamente tal, yo lo veo difícil. Ya. Cosa que echamos de menos nosotros igual, claro, porque igual se echa de menos asunto de juntarse, de rabiar, de pelear, hacer otra cosa sí, distinta. Sí. Pero yo creo que va a ser difícil por lo menos en este momento. Al menos los de teatro, que si bien con el estallido social del año pasado, también tuvieron que, no se pudo hacer la actividad del 2019, pero la hicieron en el verano. Claro, por lo menos ellos como que se recuperaron algo, pero igual quedaron pendientes para este año. Claro. Uh-huh. Oye, ¿y ustedes tienen archivo de actividades, ese tipo de cosas? ¿Podríamos exhibir? Videos sí tenemos. Sí, podríamos. Tenemos videos que nos han... Que se vean. Claro, no hay problema. Te vamos a cobrar la palabra, a ver si nos juntas por ahí. ¿Por qué no? Digamos, nos mandan los videos de toda la región. Claro. Entonces, a lo mejor... Que participen, nosotros encantados lo exhibimos y le hacemos una franjita para que ustedes tengan un rato de relax ahí y se vean. ¿No? Ya, sería estupendo. Bueno, te agradecemos tu tiempo. Sabemos que estás trabajando aquí en la oficina del personal y es difícil. Tienes que estar preocupado y conectado con toda la región, por supuesto. Tenemos director nuevo que tiene las pilas bien puestas, director del médico también. Hay médicos muy buenos aquí, el Hospital de los Vilos es un hospital muy bueno, hay gente muy buena trabajando dentro, hay que tener paciencia para que a uno la atiendan, hay que tener que saber esperar nomás, pero nosotros observamos que estás bien controlado y te agradecemos eso en tu nombre, agradecemos a todos los funcionarios y esperamos entonces poder darles un ratito de distracción exhibiendo en el Canal 5 las actividades que hicieron algún día para que se rían un poco también. Sí. Claro. Sí, porque uno ahí se da cuenta, uy, mira lo que pasó, no nos dimos cuenta. Sí, claro. Una vez a una se le cayó el falso mientras estábamos bailando, por ejemplo. O se le soltó una cosa, ay, así, pero que en el momento no lo podíamos controlar, pero pasó. Claro. Pero igual al menos los aplausos se sintieron fuertes. Claro, ese es lo más agradable porque a uno le pagan con un aplauso. Sí. Sí. Bueno, muchas gracias, Anabel, por tu tiempo y que tengas buena salud. Sigamos con buena salud los que podemos. Sí. Muchas gracias, Anabel. Gracias a ustedes por la oportunidad.
hemos identificado al propietario de la maleta abandonada en el vagón número 8. Según dice la etiqueta, pertenece a la señora Fernández, domiciliada en Diagonal, Paraguay, número 50, Santiago. Si dice, señora, se encuentra en el tren, por favor, comuníquese con algún miembro de la tripulación. De no ser así, policía especializada se hará cargo para la destrucción y así continuar con la huida. Muchas gracias. El programa cuenta con el financiamiento del Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Consejo Regional de Coquimbo.